Hola YouTube, bienvenidos más a un episodio de Política y Estilo con David Quiroga. Ya saben la dinámica de este es su canal, si no se han suscrito a él, háganle clic al botón de suscripción, háganle clic al botón de campanita para ser notificados cada vez que subamos un video nuevo. Y también si quieren seguir esta amena discusión en la plataforma de Facebook, pidan membresía a este grupo que sale en pantalla y con gusto los aceptamos y seguimos la charla ahí. El día de hoy tenemos una fragancia increíble, como ya pueden ver ustedes por el título, vamos a reseñar la fragancia estelar de la Casa de Cartier. En 1981, la Casa de Cartier lanza una fragancia estilo dentro de la familia Barbero Santos de Cartier. Una fragancia que viene en una botella increíblemente elegante. Yo tengo la fortuna de tener una de las formulaciones de hace aproximadamente 10 años. Es una fragancia increíble. Esta es una fragancia que va a tener características bastante clásicas de lo que es una fragancia fougère de caballero. Esta fragancia abre con unas notas muy varoniles de patchouli, un ámbar, vetiver, especias cálidas y un fondo de madera de un cedro exquisito. Ya desde aquí puedo percibir. Esta es una fragancia que, como dije, es una fragancia que está dentro del estilo de fragancias Barbero, pero no estamos hablando de cualquier fragancia Barbero. Como hay cortes de $10, hay cortes de 20, hay cortes de 30. Pero esta fragancia prácticamente lo que a mí me da la visión, o me imagino yo, es una barbería de esas de Nueva York, donde llegas y te atienden inmediatamente con un ofrecimiento de qué clase de ron añejo, qué clase de whisky vas a querer en un tu snifter mientras esperas tu turno para que te corten el pelo, donde te vas a sentar en unos sofás de cuero preciosos, donde va a haber bastante maderas preciosas alrededor en las paredes de adorno, parte de las estructuras de las paredes, y ya cuando te toca ir a la silla de barbero, se van a tomar aproximadamente una hora en cortarte el pelo. Esa es la clase de fragancia barbero que esta fragancia realmente embotella. Es una fragancia increíblemente elegante, formal definitivamente. No pienso yo que sea una fragancia entre comillas de viejo, porque no lo es. Todas las obras maestras realmente trascienden épocas, trascienden fronteras, trascienden el tiempo. Esta es una de esas fragancias dentro de la gran perfumería que realmente no tiene edad. Dentro de 50 años esta fragancia, si todavía está en el mercado, va a ser simple y sencillamente siendo la obra de arte que es. Es una fragancia que realmente te da un aura de sofisticación, te da un aura de poder, te da un aura de ser una persona asertivo, te da una aura que realmente estás tratando de conquistar el mundo y estás tratando de hacer lo mejor que puedes hacer dentro de tu propia esfera o círculo de influencia. Esta es una fragancia que es una fragancia de caballero de caballeros. Es una fragancia que va a ser excepcional para reuniones formales, reuniones de poder, y para eventos significativos o fechas significativas en tu vida. Es una fragancia que la verdad que no puede faltar en la colección de ningún caballero, especialmente si ya llegaste a una edad donde ya te puedes comprar tus cositas, aunque esta fragancia entre lo relativo de las fragancias no es una fragancia barata, pero tampoco es una fragancia tan cara. Esta presentación hace 8 años yo la logré conseguir en $65. En ese entonces, dentro del rango de fragancias que yo estaba comprando, era una fragancia considerablemente cara. Aunque es divertido decir eso cuando ya hemos llegado hasta gastar $350 en una botella y hasta más pequeña de 2.5 onzas, como lo sería un Aventus o de otras, como decir, un By Killian. Pero regresando a esta fragancia no tenés que gastar sus cientos de dólares para realmente experimentar lo que es realmente una fragancia prácticamente nivel nicho. Esto es lo que es esta fragancia. Como ustedes saben, la casa de Cartier, la verdad, no es cualquier casa tampoco, aunque ellos no son realmente tan reconocidos por sus fragancias, más por sus joyas y relojes. En la perfumería con Santos de Cartier, la verdad, que fue nada más ni nada menos su primera fragancia en el catálogo de hombres. Es una fragancia que abrió, en vez de cerrar con broche de oro, abrió con broche de oro y con broche de platino al mismo tiempo con esta fragancia. Una fragancia que el día de hoy todavía realmente trae cumplidos, no es realmente una fragancia para ir al antro o para ir a la discoteca. Esta es una fragancia realmente que vas a usar, por ejemplo, en tu graduación de bachillerato, en tu graduación de licenciado, de ingeniero,
a nivel universitario, a nivel técnico, cualquier sea una meta significativa que has llegado y vas a ir a comer a un buen restaurante de carnes asadas, esta fragancia definitivamente va a ser el complemento increíble de tu atuendo que vas a tener ese día. Por eso, en esta reseña de esta fragancia, nos tomamos el tiempo aquí en medio de esta cuarentena del coronavirus, del COVID-19, de ponernos esta clase de vestimenta para hacerle respeto que se debe a esta fragancia. Es una fragancia increíblemente exquisita que si no la tienes en tu colección, yo te la recomiendo. Es una fragancia preciosa, increíblemente varonil y que no te digan que es una fragancia de viejo, porque viejos son los caminos y todavía polvo echan. Esta fragancia te va a ayudar increíblemente a tener distinción en tu círculo social, cualquier sea ese círculo social en que te mueves. Una fragancia exquisita, Santos de Cartier, que tiene un rendimiento en mi piel de aproximadamente 8 a 10 horas, una estela preciosa de unas 6 horas, una proyección de 3, es sutil, no es un monstruo, pero deja saber que está ahí y te da una presencia de un gran caballero. Y recuerda, esta es una fragancia barbero, no de cualquier barbería, sino de estas barberías donde te va a costar $125 el corte de pelo y te van a regalar un puro fino añejado y mojado en coñac. Aquí les dejo esta pequeña reseña, espero les haya gustado, nos miramos en la próxima.